Soy Alberto Ruiz, soy ingeniero de telecomunicaciones, soy el director de innovación de la empresa Estrenos 21. En esta empresa hemos desarrollado el proyecto Apps Editor, que es una plataforma para generar de una forma sencilla aplicaciones, tanto para iOS como para Android. O sea, cualquier persona sin conocimientos técnicos podría tener su propia aplicación. ¿Para qué está orientada? Para muchos servicios, tanto para medios, para formación, para hoteles, para cualquiera que quiera tener un nuevo canal donde llegar a sus usuarios. Y de esa forma, como todo el mundo sabe, tenemos el móvil, el smartphone o la tableta en la mano continuamente y es una manera de llegar a más usuarios y de tener acceso e interacción con ellos, para informarles de lo que queramos, de contenido o de información, de lo que sea. Muy sencilla, muy versátil y tiene la ventaja de que la tenemos instalada en la nube, ¿no? Lo que se llama cloud ahora. Bueno, el cloud computing, la ventaja que tiene es que al estar en la nube tú accedes desde cualquier sitio, es un servicio que está compartido con más otras aplicaciones y tiene la ventaja de que esos costes también se reducen. En el caso nuestro, nosotros lo tenemos en un cloud computing que es Amazon, que tiene entre sus ventajas que la escalabilidad de la aplicación. Si nosotros necesitamos más recursos, automáticamente estos servicios, estos servidores adquieren más capacidad de procesamiento y por lo tanto no tenemos que estar pendientes de que aumentar nuestra capacidad de tanto en disco duro como en procesamiento. No, porque realmente estos hay unos contratos y hay una forma de actuar en la que tienes la garantía de que donde está es seguro y de que esos contenidos son nuestros. Una gran empresa pues tiene también la ventaja de que se preocupa de que no haya hackers o que no intenten entrar y coger información que no es suya, ¿no?